La muestra de carreras ya va por su edición número 22. Es una presentación que desde el Departamento de Orientación Educacional generamos para todos los alumnos de Bahía Blanca y de la zona. Y el objetivo que tiene es presentar las propuestas educativas de institutos privados y públicos y de la Universidad Nacional del Sur a todos ellos, facilitándoles la posibilidad de una elección vocacional. El espíritu de la muestra es poder llegar a todos los alumnos y, más allá de facilitarles una información por escrito, poder poner a su alcance el contacto directo con profesionales, con profesores y con exalumnos que estén, o alumnos que estén dentro de las carreras. Y en ese intercambio, enriquecer esa posibilidad de elección. Son aproximadamente 50 instituciones que ofrecen una variedad de carreras, por lo cual es bastante más. Y es recorrida aproximadamente por 5.000 chicos de distintas edades, porque la propuesta es para alumnos que están en sus años finales de la secundaria, tanto quinto año o sexto. Y muchas veces vienen con su familia o acompañados de docentes. Así que sí, son 3 días muy intensos. Año a año vamos haciendo nuevas encuestas y en la encuesta del año anterior, evidentemente la respuesta fue muy positiva respecto de lo que la muestra representa para los chicos, porque un 86% consideró que era una propuesta muy válida al momento de decidir qué estudiar, qué seguir. Y eso, bueno, sigue siendo muy grato para nosotros. Y por ello también lo consideramos algo vigente, más allá del avance por ahí que tenga la información dentro de lo que es internet, por ejemplo. Tenemos una página en Facebook, Muestra de Carreras 2014, y se va a realizar los días 11, 12 y 13 de junio, con la variante que se adelantó un poquito el horario, de 14 a 19. En el gimnasio del Club Universitario, entrada libre. Bueno, y los datos y las visitas para los laboratorios y las instalaciones de la universidad van a ser informados a través de la página de Facebook y también dentro de la muestra.